Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ¡ay, pues menos mal, no nos han fusilado! ¡Qué bien! Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Si somos libres de pensar, es más libre un libre pensador dentro de un calabozo que el guardia que lo custodia. Porque el guardia está defendiendo lo que no es suyo y fastidiando al que es suyo. Y no es libre, el guardia no es libre. El que es libre es el de dentro. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempos de la República, en Andalucía, una época hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal igual, y les dan un duro o dos duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o dos duros, coge los dos duros, se los tira al mandadero y le dice, en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir al hambriento, por lo menos que en tu hambre mandes tú. A mí eso lo he contado mucho y lo he dicho en mis clases, me impresiona mucho. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada, verdad? Pues que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo con razón.